Bueno, mis amigos, ya estamos conectándonos hasta diferentes estados de la República Mexicana, a la Ciudad de México, desde luego, y bueno, dándole la bienvenida a los compositores que ahora sí tenemos tres, porque ahora sí la cola está gigantesca de compositores que quieren participar con nosotros, y eso me gusta mucho porque nos da a entender de que sí ha estado gustando el programa. Así es que le damos la bienvenida a Lino, al señor Lino. ¿Cómo está, don Lino? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Estamos muy bien y contentos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí estamos, ¿verdad? ¿Cómo no? Gustosos, Gracias. muy gustosos de estar Gracias, aquí. gracias. Y le damos la bienvenida Mucho también a amigo. Javier. Javier se desapareció. ¿Dónde se fue? Va a tomar agua, yo Estoy, creo, no, pero aquí aquí estoy. está. Ok, Javier y Aquí bueno, estoy Javier, ¿cómo yo. estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto estar aquí y la verdad me siento muy contento. Gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. ¿Cómo no, mi querido Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, estamos bien aquí, contentos por la invitación y esperando que les agraden los temas que elegimos ahorita ¿Cómo no? para que los escuchen. Vamos a revisarlos y ya aquí los maestros críticos de todos los las canciones que vamos a escuchar, pues ya darán su opinión, ¿no? Desde luego, siempre agradecido por la conexión y por el gusto de estar con nosotros. Qué buena onda, ¿no? Bienvenidos. Y bueno, vamos a compartir esto para que todo el mundo pueda participar también con nosotros. Y le vamos a dar la bienvenida al maestro Reyes Morales, un gran veracruzano, distinguido. Ya le regalaron las llaves del estado de Veracruz, una gran exponente de la música y ya con varios años en el Sindicato Único de Trabajadores de la Música de México. Así es que bienvenido, mi querido Reyes. Buenas tardes a todos. Estoy es como robot. Buenas tardes a todos. Buenas Ah, como tardes. que está perdiendo. Sí, se ¿Sí? perdió un poquito. ¿Ahí se oye bien? Te me congelas Sí. poquito, Bueno, siempre pues un trato de saludo estar. para todos. Un gusto verles. Gracias, mi querido José Mairén. Ahorita me paso para allá. Correcto, cómo no, José Mairén, el más grande en las ciencias de la comunicación, aquí lo tenemos. Señor, bienvenido. Gracias, pues un saludo a todos los que están ahorita, los compositores, con mi admiración de siempre a los compositores, porque gracias a ellos, pues uno alimenta el ego, ¿no? Como ingeniero de grabación, como técnico, como artista, como cantante, uno alimenta siempre ese ego a través de esas letras que nuestros amigos, los compositores, siempre están atentos con ellas. Pues bienvenidos y esperemos tener un programa ameno. Si en determinado momento sienten que el regaño está fuerte, no es la intención, solo son comentarios. Bienvenidos. Gracias, Diego. Hombre, Gracias, Morales, Reyes Morales. a ustedes, gracias por atender este programa. Y fíjate que me da gusto, lo voy a comentar ahorita, y luego cuando llegan Kiko y cuando Va a llegue el estar aquí, señor, porque allá se pierde. cuando llegue el señor Arturo Salas, les vamos a decir también de que, bueno, el No, señor Arturo como que se Salas pierde un poquito. permíteme, deja hacerle mute aquí a. Está bien, amor. Ok, correcto. Pues me comunicó el día de ayer, no, el sábado me comunicó el señor Arturo Salas de que dos canciones de los compositores que estuvieron la semana pasada ya están haciendo arreglos para llevarlas a grabar en un grupo norteño. Así es que, wow, uno nunca sabe, ¿verdad?, quién va a tener la suerte de que algún artista, algún grupo, alguna banda, pues les interesan sus canciones. Pero mira, ya me dieron la noticia que dos de las canciones, creo la del Diablo, no sé cuál, ¿te acuerdas, Reyes? ¿Te acuerdas, José? ¿Maren? Sí. En modo diablo se llama, en modo diablo. En modo Diablo. Así le dije a mi mujer y no me entendió. Estaba yo un poco cansadón y me estaba hablando. Le dije, ¿sabes qué? No me hablas ahorita porque estoy en modo Diablo. Dice, ¿qué? ¿Qué cosa es eso?
Le dije, olvídate. Buen tema, ¿no? Y los títulos son muy, 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 muy comerciales. Desde luego que sí. Bueno, vamos a empezar con el señor Lino. Mi querido Lino, usted es originario del norte de la República Mexicana. ¿De qué estado, por favor? Bien, de Tamaulipas, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Frontera con Texas, ¿verdad? Sí. De aquí soy nacido, pero ahorita estoy aquí en Laredo, Texas. Tamaulipas. Soy nacido en Nuevo Laredo y criado, y ahí vivo, y también vivo este lado, gracias a Dios. Ok, entonces usted ya está muy acostumbradito a los balazos, ¿no? Y ese rollo de todos los días, ¿no? Pues, balazos soy donde quiera, o sea. Sí. Lo más importante, no hacer pues, si no anda uno en eso, pues no le pones atención, ¿verdad? Aquí es lo que trata uno de sobrellevar la vida normal. Yo te decía una cosa, digo, con todo respeto. Sí. Aquí yo veo en los puentes internacionales, sí, señor, unos días están llenos de turistas que van y vienen. Sí. O sea, la violencia está latente en todo el mundo, ¿verdad? Sí. Si no quiere venir alguien para Nuevo Laredo, es porque no quiere, pero pues la vida sigue igual. No se desanime la gente que piensa que está peligroso. Pues no está tanto como se dice, ¿verdad? No niego que sí, siempre ha habido, desde que yo estoy niño, sí ha habido que hay violencia porque es frontera. Claro. Pero no está tanto para asustarte tampoco, o sea, se sobrelleva muy bien. Sí, pero es como usted dice, maestro, pues es cosa de todos los días, ya uno se acostumbra, y no tan solo su estado se ha visto, pues, ha sido, hemos visto, pues, noticias, ¿no?, de que lo dejan mal parado muchas veces a su estado, también el mío, el estado de Guerrero, también ahí se cocinan habas, porque está cañón también la cosa ahí, en toda la República Mexicana, pero ya uno como que se acostumbra, y como lo dijo usted muy bien, si no nos metemos y no andamos con ese rollo, ni cuenta nos damos qué está pasando, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, aquí uno de los movimientos, el auge, es el aduanero. Hay muchas agencias aduanales, la capital aduanera de América, se le llama aquí el puerto de Laredo, Texas. Hay mucho comercio, ¿verdad? Hay cosas buenas y positivas también, no nomás lo malo. Lo malo lo hacemos a un lado, vamos a pensar positivo, ¿verdad? Claro. Y pues yo aquí he vivido toda mi vida, o sea, me he ido a otras partes, pero siempre he vuelto, porque yo estoy muy a gusto donde claro. vivo, en mi país, y si no lo cambio por otro. Si así podré, ahorita aquí estoy en Laredo, Texas, pero llegado al fin de semana, corro para allá, a donde a mí me gusta estar, o sea, y vivo claro, muy feliz. Claro. Eso sí lo puedo asegurar, y pues lo reitero, ¿verdad? Para que sepan todos que no tengan tanto la imagen negativa nada más. Sí, no se niega, pero también claro. hay buenas cosas, ¿verdad? También hay que ver la balanza equilibrada. Exactamente. Oiga, maestro, sí. ¿Qué le iba a decir? Qué bueno que nos aclara eso, porque muchas de las veces uno se queda con ese rollo, ¿no? De la violencia, perdón, pero pues en toda la República, en todos lados se da eso, ¿no? Y solamente hay que estar, mantenernos al margen de toda esa situación, y desde luego, pues hay gente buena. Oiga, una pregunta, usted que está ahí en la frontera de Tamaulipas, ¿no? De Laredo. Sí, sí. Ahí estuvo como jefe de migración de aduanas Gilberto Puente hace algunos años, ¿no? Fíjate que no me recuerdo, fíjate, exactamente no tengo. El requinto de los Tres Reyes, correcto. Sí, sí, estuvo como el mero de la aduana ahí en Laredo. Eso lo sé por estuvimos hablando un tiempo con él hace algunos años. Pero qué bueno, maestro, pero ¿cómo se le da lo de la composición así rápido? Bueno, sí. ¿Tiene de familia o solamente usted fue el atrevido ahí? Yo de repente, es una historia un poco larga, pero voy a tratar de ser lo más corta posible. Por favor, porque son tres compositores. Todo empezó cuando yo estaba niño, cuando empecé a,
a crecer y de repente empecé a oír la música. Entonces yo me decía, oía canciones en la radio y me decía, le ponía mucha atención a la letra y decía, oye, pero esta letra que dice, ¿cómo lo hizo para componerla? Y luego se decía, yo también la puedo hacer. O sea, de ahí nació la espina. Pasó 50 años y traía esa espina clavada. Y durante esos 50 años yo quise componer alguna canción, pero resulta que me estaba copiando de otras, me decía la gente, que se parece a otra, que se parece. Entonces me dio vergüenza, me agüité. Sí. Y luego cuando llegué a una edad que dije, no, ¿sabes qué? Y estuve siempre esa inquietud, ahora que ya estoy viejo, ya no me importa tanto lo que digan de mí, ya eso queda. Entonces me decidí a escribir unas, unos versos, ¿verdad? Y ahí fue hasta que fui haciendo una canción, se formó, y ya cuando la vi dije, ah, caray, oye, ya hice una canción, ¡hala! Y yo mismo me sorprendí, y la mandé a hacer sus arreglos, y después me gustó, y luego de rato pues empezó otra, y luego ya cuando acordé fueron varias, dije, oye, entonces, esto ya me está gustando, ¿verdad? Dije, si fuera nomás una cosa que de pasajera, hubiera hecho una nomás y ahí muere, por calarle, por saber, probar, ¿verdad? Por sacarse, por sacarse la espina, como dijo exactamente, Samuel. Y entonces se siguió una tras de otra, y no soy compositor de muchas, ¿verdad? No quiero tampoco decir que tengo tantas, tengo alrededor de 50, me quedé en 50, pues no tienen cuenta ya, nomás 50. Mire, me parece un título muy bueno para una canción, me quedé en 50, o me quedé en los 50, porque mucha gente después de los 50 ya no quiere cumplir años. Les aviento el reto, vamos haciendo una canción, vamos a hacerla en coautoría. Yo la acepto. Aquí dice, me quedé en los 50. Ahí está. Yo ya, para mí ya no queda, porque yo ahora sí que cumplan los 70 el 2 de abril, ahí me voy a quedar, ya no voy a cumplir más. Pero es un buen tema, maestro. Lo que me gustó también, que componiendo de compositor, pues es tú hacer volar tu imaginación. Por ejemplo, como ahorita me quedé en los 50, pero no tienes que tener 50, puedes tener 20, 30, 40, 60, 70. O sea, te metes en el personaje del de 50, y le llevas a cabo, ¿verdad? Claro. Es la magia de la composición. Sí. Y me gustó eso. Que dijo usted que traía una espina clavada. Yo me acuerdo que escribí hace muchos años una canción que más o menos dice, traigo una espina clavada muy dentro del alma. ¿Sí? No, dice, traigo una pena clavada muy dentro del alma, traigo una espina sangrando en el corazón, tengo los días contados no más por tu culpa, tengo las horas contadas pa' mi delación, si es que yo muero mañana no quiero que lloren y que me entierren solito lejos del panteón, bajo la sombra de un árbol yo quiero mi tumba, pa' que si lloro tu ausencia, no me escuches más. Y por si acaso quisieras ponerle mi nombre a la tumba, te pido un favor. Hazlo en la tierra, pa' que se borre, como has borrado mis besos, mi amor. Pam, pam. Esa se la escribí a Michael Salgado. Gracias, hermano. Cuando pegó Cruz de Madera, dije, esto lo tiene que hacer Michael Salgado, pero se la llevo y dice, no, a mí no me traigan canciones. Ahora yo voy a decidir qué canción grabo. Y ahí se quedó la canción. Y ahí se acabó Michael Salgado, porque nomás fue uno, dos, tres éxitos más, pero a mí me dice, la gente oye, era una gran canción para Michael Salgado, para apuntalar bien el primer éxito con la famosa Cruz de Madera, ¿no? Uh-huh. Y luego, la otra parte dice, no quiero nada, dice,
Híjole, ¿cómo va? Termina bien bonito, que le hubiera quedado muy Son bien. Unos años. Traigo una herida sangrada muy dentro del alma. No quiero nada, no quiero flores ni nada a mi alrededor. No quiero que me recuerden con llanto ni penas. Déjenme aquí muy solito, lejos del panteón. ¿Eh? Canciones comerciales que se escriben porque te llega el momento, pues. Correcto. Y así salen todas, como el maestro Lino, que nos está diciendo que traía una espina clavada y dice, yo me la saco porque pues voy a hacer una y después de una volví a hacer otra y otra y otra hasta llegar a los 50, ¿no? Qué bueno. Le felicito, maestro. Vamos a buscar sus canciones para ponerla en consideración aquí con los maestros. A ver. Ah, aquí tengo. Ya la tengo lista, ¿eh? Nos vamos a ir con la primera del maestro Lino. Bueno. Correcto. Reyes, ¿te gustó la canción? A ver, está apagado tu micrófono. No, pues sí, se oye luego la creatividad y el género. Sí. Bien clavadito, ¿verdad? Sí. Felicidades. Sí, bueno. Yo te pongo un 9. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Vamos a escuchar esta canción del maestro, ¿no? Para arrancar, pues como debe de arrancar uno. Vámonos. Ves cómo eres, me dices de nuevo que ya vas a empezar otra vez con tus celos, que tengo mal carácter, te atormentan mis celos, y por si fuera poco, cuando estoy de mal genio, todo eso, mi amor, es verdad, no lo niego, pero tú ya lo sabes, ¿cuál es el remedio? Son tus dulces besos que alivian mi sufrimiento, y cuando estoy en tus brazos me convierto en un hombre bueno. Necesito de ti a partir de este momento. No te alejes de mí, pues ya conoces los efectos que provocas en mí cuando no te abrazo y beso. Verdad, quiero ser un hombre bueno. Dame un besito, mi amor, ya ves, santo remedio. Necesito de ti a partir de este momento. No te alejes de mí, pues ya conoces los efectos que provocas en mí cuando no te abrazo y beso. Y te juro en verdad, quiero ser hombre bueno, y tú ya lo sabes, ¿cuál es el santo remedio? ¡Bravo! Vamos a ver, Reyes o el maestro Mayren. A ver, Reyes, vamos. Bueno,
pues le gusta chiquearse, ¿verdad, maestro, con esta canción? Porque sí, se chiquea ahí y luego dice, pues, dame el remedio, el elixir del amor. Felicidades. Tienen mucha idea y su línea melódica también está bonita. Felicidades. Claro. Mi querido Mayren. Maestro Lino, felicidades. Es una letra con una gran verdad, escrita desde el principio de los tiempos en la Biblia. En el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, el capítulo 2, el verso 18, dice: el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré compañera idónea, compañera idónea. Una mujer que le dé sensibilidad, que lo haga caminar, porque la mujer tiene que caminar adelante del hombre. Porque el hombre es fuerte, todo lo quiere hacer a la fuerza, y la mujer es la que le da la sensibilidad. Usted lo está diciendo en su letra, tú ya conoces el truco, casi le está diciendo, ¿no? Dame un besito, o sea, acaríciame, dame suavidad, dame, quítame lo áspero. Felicidades, porque es un excelente tema. Felicidades, maestro Lino. Muchas gracias. Bravo, bravo, qué bonito, maestro. Y en cierto momento escuché como cierta amenaza ahí, ¿no? Eso me gustó, porque lo resolvió muy bien al final de todo, ¿no? Y esos son los temas que muchas veces se quedan en la memoria, en la cabeza, y te jalan la oreja cuando hay situaciones así que no son muy usadas en las canciones, ¿sí? Entonces, pero cuando tú llegas a encontrar esa parte tan importante que puede ser la redundancia, la parte que le parezca interesante a mucha gente, ¿no? Felicidades, maestro, buen tema, ¿eh? Felicidades. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir con, a ver, nos vamos con quién nos vamos, con Javier, correcto. Sí. Javier, originario de Oaxaca, pero avecindado en Veracruz, ¿o dónde? No, en Mazatlán, Sinaloa. En Mazatlán, Sinaloa. En Mazatlán, Sinaloa. Aquí. Correcto. ¿Cuánto tiempo en Mazatlán ya? Voy para 4 años. ¿Qué te hizo quedar en Mazatlán? Habiendo nacido en otro bellísimo estado de la República, que es Oaxaca. Bueno, pues siguiendo a la familia, mi esposa y mis hijas se vinieron para acá por cuestión del trabajo de mi esposa. Y yo también me vine para acá. ¿Sí? Correcto. Perfecto. ¿Y de qué? Allá en México son, en Oaxaca, son regiones. ¿De qué región provienes? Bueno, nací en la región de la Sierra Juárez, colindando con Veracruz. ¿A poco conociste a doña María, la que sembraban los ojos a alucinógenos? No, ella es de la zona de parte de la cañada con la Sierra Norte. Okay. La cañada con la Sierra Norte es Huautla de Jiménez. Huautla de Jiménez, exactamente. Huautla de Jiménez. Mira, Mayren ya se está descubriendo que iba por sus hongos por allá también. Conozco un poquito. Doña María Sabina. Doña María Sabina. Exactamente. Sí, hombre. Conozco hasta el menú lo conozco. Wow. Y un bello río que hay ahí en Huautla de Jiménez. En Huautla, sí, muy bonito. Mira, hizo lo mismo que el Beatle, que se quedó a vivir una temporada con la señora. Yo creo que tú también, o sea, que hasta los ríos conoces, hermano. A ver, Mayren, tú que estás enterado de esta situación, y como muchos, ¿no? ¿Qué pasó con eso de los hongos alucinógenos? ¿Se extinguieron las plantas o ya no se dieron? ¿O qué rollo ahí? No, todavía se da, nada más que, aunque la gente no lo crea, es algo verdadero. Sí, claro, hongos, claro. Los famosos viajes que existen y son reales. Eso te pone a viajar, ¿no? Sí, pero okay. Tenías que ser guiado. Oh. A la muerte de la señora María Sabina, pues quedaron los nietos, prácticamente hijos y nietos, pero no con el conocimiento y el tacto normal. La señora te preparaba mínimo con 8 días, o sea, tú no podías llegar allí a ver
a comerte todos los hongos del mundo para alucinar. No, no se trata de enloquecer. Ella te preparaba mínimo con 8 días de anticipación. Mm. ¿Cuál era tu menú? Te decía yo, era puro queso, hierbas como la hierba mora, que se conoce ya, el chipile, queso y mezcal. La gente de repente habla muy mal del alcohol, digamos, pero el alcohol es algo importante en nuestro organismo. Nuestro organismo toma el alcohol que necesita de la fruta que comemos, pero si no comemos fruta, tienes que tomar el alcohol, ¿sí? El maestro Rubén Fuentes. Yo por eso evito la fruta, hermano, y el fin de semana... Te repones. Me repongo. El maestro Rubén Fuentes. A ver. Es un hombre que yo nunca le oí un achaque de enfermedad, pero él... Ya grande el señor, ¿no? Ya grande, yo creo que cumplió 100 años, yo no sé de qué ya edad. Falleció. Hace unos días falleció. Sí, correcto, sí. Hace 2 semanas, algo así. Bueno. Exactamente. Él con reloj en mano se tomaba un vaso de tequila blanco a las 2 de la tarde. Mientras no tomaba nada. Ya a partir de las 2 de la tarde ya podía hacer otras cosas. Tan es así que de repente yo mañosamente le invitaba a otro vasito de tequila para que se terminara la grabación. Y normalmente se terminaba la grabación porque decía, bueno, ya vámonos a comer, ¿no? Pero era un hombre metódico y yo no le conocí ninguna enfermedad al maestro. Claro, él murió por los años, ¿no? Me imagino. Solamente el vicio de la música, pues, ¿no? Nunca se quejó. Fue la música. Y así es con María Sabina. Es un paraíso, Walter de Jiménez. Sí, yo pregunto, pues, si todavía hay esos famosos hongos alucinógenos, porque quisiera ir para allá a ver si así me inspiro un poquito más haciendo canciones, mejores canciones, ¿no? Y me gustaría visitar esa zona, pero ahora es un poco diferente, ¿no? Que antes, ahora hay quizás más peligro, yo no sé la situación, pero de todas maneras, eso quedó en la historia, ¿no? Y yo no sé cómo ¿quién fue el que estaba con ella? ¿John Lennon o quién? John Lennon. John Lennon, ¿verdad? John Lennon, sí. El famoso viaje sí existe, o sea, esto no se trata de magia, es una realidad. El famoso viaje sí existe, pero tienes que ser acompañado. En este caso, ella era quien hacía el viaje con su discípulo, vamos a decir así. Porque está constatado que si no hay una dirección... te puedes quedar, como se dice normalmente, en el viaje. Tiene cierto grado de peligro, sí. Entonces, ¿no? En la práctica. Claro. Si no hay dirección, es peligroso. Uh-huh. Toda droga es peligrosa si no hay dirección. Por eso hay tantos que se ven así, idos, y que se quedaron en el viaje. Es por eso, porque en realidad no regresaron. Sí, hombre. Hasta la droga del amor es peligrosa, hermano. En verdad que... Claro. No hablemos de estas cosas porque me pueden acusar. Ay, si ese bigote hablara, Chihuahua, hijo. Qué bueno que no habla porque así me quedo yo solito con todo. Claro. No, qué bueno. Bueno. Ay, el frío me está fregando, ¿no? La garganta, pero vamos a seguir. Mi querido hermano oaxaqueño, ¿cómo se te da lo de la composición? ¿Familiares o qué rollo contigo? ¿Músicos en la familia? En Oaxaca hay muchísimos músicos. Sí, hay mucho músico. Sí. De hecho, por parte de mi papá, un tío era el que tocaba en un trío, no recuerdo qué trío. De ahí se me dio la música como a los 17 años que empecé a... El trío más famoso de Oaxaca fue el trío Montalbán. El trío Montalbán, sí, el más famoso de Oaxaca, sí. De Oaxaca, el trío Montalbán, sí, es cierto. Sí. Y entonces se me da... Cuando yo estaba aprendiendo a tocar la guitarra, se me da por empezar a componer, me nace el querer componer. Sí. Pero hay una anécdota que quiero platicarles. Le digo a un amigo, fíjate que dice, ¿cómo vas con la guitarra? No, pues ya estoy aprendiendo. Ya compuse mi primera canción. Y me dijo algo que me pegó muy feo. Me dijo,
se los voy a decir, se los puedo decir con groserías o no. Mira, te la perdonamos, a ver, dila. Dice, cualquier pendejo que está aprendiendo a tocar guitarra ya quiere componer, dice. Y eso me pegó, y yo me apagué, yo desde ahí, las 5 o 6 canciones que tenía yo escritas, las guardé y nunca más las mostré. No, nunca te preocupes, las mostré porque... no te preocupes, que a mí me lo dijeron miles de veces, eso mismo. Y pero eso a mí me pegó, o sea, yo seguí tocando la guitarra, pero ya no mostré mis canciones en ningún lado. Y hasta después dije, pues voy a mostrarlas, a ver qué. Pero ya fue que empecé a buscar, leyendo libros donde dice que no te dejes llevar por lo que te dicen los demás. Oh, motivación, dije, motivación. Tengo que hacer esto, ¿no? Ok, sí. Motivacionales. Y entonces fue que empecé ahí y ya vi lo de... Encontré en una página de Facebook lo de Construyendo Éxitos de Chava y Rogelio. Sí. Y pedí información, me fui a Mazatlán y ahí estuve en ese el curso de compositores y de ahí empecé. A tratar de mostrar ya mis temas porque pues los tenía yo ahí guardados, ¿no? Y de ahí fue que me aventé. Vamos a hacer un paréntesis. Ahorita que dices Mazatlán, ahí tengo un sobrino. En Mazatlán, no sé si lo conozcas, Tlaloc Noriega. Ah, sí, sí he oído mencionar de él. Siempre. No he tenido el gusto de conocerlo personalmente, pero sí. Sí, has estado como siempre, como máster ahí en esos. En los eventos. En los eventos de composición. Y les anticipo, y se los digo también a Reyes, se lo digo a José López Mairen, que el próximo miércoles vamos a tener el honor de traerlo. Y qué dicha de los compositores que van a estar con él. ¿Por qué razón? Porque es el compositor del momento más buscado en todo México por bandas, norteños, solistas. Es un fregón y recibido premios de BMI, de ASCAP, de un montón de organizaciones de la música, ¿no? Entonces, voy a tratar de recopilar el chorro que tiene de reconocimientos. El joven tendrá unos 30 años, ¿sí? Pero él lo hizo como tú. Él nació en Coyuca de Benítez Guerrero, donde yo nací. Es de por allá del rancho, pues. Y cuando se dio cuenta que Mazatlán era un semillero de oportunidades, dice, ni madre, yo me voy a Mazatlán. Y se quedó a vivir ahí. Y día con día visitaba los estudios, llevando sus canciones. Y ahorita ya no lo hace. Ahora lo buscan a él. Entonces lo vamos a tener para que no se pierdan este programa que vamos a tener la próxima semana, para que disfrutemos, ¿no?, la plática y escuchemos los consejos que quizás nos podría dar Tlaloc para poder ser mejores compositores, hacer mejores letras, porque te lo digo, no se da abastos, escribe y escribe, a petición ya todas las bandas le están pidiendo temas, y qué bonito, ¿no?, ya vivir de eso. Entonces te recomiendo, tú que estás en Mazatlán, visita los estudios, lleva tus cassettes, lleva tu música, lleva lo que tengas que llevar, el USB o el CD, lo que sea, pero no dejes de visitar. Otra cosa te voy a decir, no confíes muchas veces darle una canción, por ejemplo, que diga un cuate que tengas, oye, fíjate que me grabó Julián Álvarez. Ni te atrevas a decirle, ¿sabes qué? Llévale, ¿por qué no le llevas una canción mía? Porque al salir de tu casa lo va a tirar, él nunca le va a llevar tu canción. O le cambia de nombre. O te fusila la idea. Mairen sabe, lo sabe también el señor Reyes Morales. Entonces, si tú, porque es una labor propia, tuya, que tienes que acercarte al artista, nunca te... Yo lo hice algunas veces. Y terrible decepción. Últimamente lo hice por pensador, pero ya no lo voy a volver a hacer. Si tú no te acercas al artista, no esperes que otro, porque ya estando frente al artista, ¿va a ofrecer lo tuyo o lo de él? Exactamente, va a ofrecer lo de él. Sí. Entonces hay que ir por ahí, ¿no? Entonces voy a buscar tu canción. Vamos a ver, ahorita te voy a decir cuál tengo aquí tuya. A ver, vamos a ver. Javi Orozco, novato. Nos vamos con novato, ¿no? Sí, está bien. Ok, vámonos con novato, pues. Va. Este tema se llama Novato. Autor Javier Juárez Orozco. Ah.
Sé que sobran las palabras. Nunca me amaste, esa es la razón. Dejaste que me acostumbrara y que dependiera solo de tu amor. Si era para ti un simple juguete que solo querías para entretenerte, me lo hubieras dicho sin tantos rodeos. También soy experto para estos juegos, pero me la creí como un novato. En tus brazos caí como un novato. Me enredé en tu cuerpo y caí en tus manos como un novato. Nunca me di cuenta que todo lo tuyo solo fue relajo. Todas tus caricias eran mi delicia y eso me atrapó. Como un novato, me tragué tu cuento de tu amor eterno. Como un novato, nunca me di cuenta que detrás de mí tiraste un zarpazo. Me arrancaste el alma con toda la calma y fue de un solo tajo. Eso me atrapó. Como un novato, me tragué tu cuento de tu amor eterno. Como un novato, nunca me di cuenta que detrás de mí tiraste un zarpazo. Me arrancaste el alma con toda la calma y fue de un solo tajo. ¡Bravo! ¡Aplausos! A ver, maestro José Mayre, mientras el maestro termina de su llamada, ¿qué opinión tiene usted? Excelente tema, como un novato. Nada más pudiera ponerle un pero a las palabras finales de un tajo, ¿no? Porque hay que buscar una palabra más poética. Correcto. Y no terminar así de un tajo, ¿no? Es lo que yo pienso. Por lo demás, está excelente el tema. Y yo te recomendaría, si ya estás ahí en Mazatlán, creo que allí tiene su estudio de grabación Julio Preciado, que lo busques y le presentes un tema así como este. Y como carta de presentación, dile que de parte de su pariente y hermano Mairén. Él no va a saber que soy José, ni que soy... Él me conoce como Mairén. Aunque nunca nos llamamos por nuestro nombre, porque siempre nos llamamos como pariente. O sea, llegamos a ser grandes amigos y Julio en determinado momento me llevó a escuchar bien. Hicimos grandes cosas. Los primeros 5 discos de la banda El Recodo con Julio Preciado, estuve al frente. Gracias al maestro Don Cruz Lizárraga, porque Julio, de hecho, es descubrimiento del maestro Don Cruz Lizárraga. Pues sí. El muchachito gritón que me decía que le gustaban a las niñas. Cuando yo le protesté, pues ese gritón, ese muchachito gritón le gusta a las muchachitas y lo vamos a grabar. ¿Sí? Búscalo. Sí, gracias, maestro. Lo haré. Gracias, muy amable. Voy a tomar en cuenta su consejo. Gracias. Va. Mi querido Reyes, adelante, por favor. Sí, me parece un bonito tema y qué bueno que estés ahí en Mazatlán, porque de ahí para el norte
este tema está muy, muy, muy identificado por allá. Así es que más que promoverlo, seguirle tocando puertas y felicidades, también está muy bonito, bien logrado, ¿eh? Gracias, maestro. Gracias, le agradezco sus palabras. Bueno, muy buen tema. Yo al principio cuando entró la voz, tú cantas, ¿no? Ahí. Sí, yo lo grabé. Pensé que era Ricardo Velázquez de los telefonistas. Dije, porque también le pudiera quedar, ahora que está retomando su carrera, mi queridísimo amigo Ricardo Velázquez, hazle llegar el tema para que le dé una revisada, o si no, ahí tienes un semillero de bandas y grupos y todo. Vete a los estudios, ¿cómo se llama? De la Luz. Los estudios. Ahí están todos. O si no, vete y habla con mi sobrinito que canta en la original Banda Limón, que es Víctor Noriega, que cuando sale el ¿cómo se llama? El que era esposo de Chiquis, ¿cómo se llama el cantante que estaba ahí? Lorenzo. Lorenzo. Sale Lorenzo Méndez. Ajá, entra mi sobrino. Mire. Él se llama Víctor Noriega, búscalo por ahí. ¿Sí? Gracias. Es uno de los tres cantantes de la banda. Entonces, es un buen tema y yo pienso y considero que podría funcionarte muy bien con uno, cualquier artista que te lo grabe, y más que ahí, pues están todos. Yo voy a estar en Mazatlán, te lo digo, voy a estar en Mazatlán como, a ver, marzo, como a mediados de abril. Porque tengo... Si hubiera venido en estos días, maestro. Sí. Si hubiera venido en estos días, está que mañana comienza el carnaval. Olvídate, no. Pero voy a ir, pero ahora sí, la vez pasada me dijeron que iban a llevar a los mariscos. No, hombre, me dieron una tostada de atún, pero de lata, estando en Mazatlán, no manche. Sí, ojalá que tú me invites algo bueno. Hey. Le voy a mandar mi teléfono para que se contacte conmigo y vamos a visitar unos lugares acá. Dáselo a Patricia, por favor, ¿ok? O a Marilupe, a quien te haya contactado con nosotros, que me den tu número de teléfono y me, bueno, una semana antes de estar en Mazatlán te marco, ¿no? Sí, ahora sí, bien, sí. Correcto, importante tu tema, me gustó mucho. Nos vamos con nos vamos con Pedro, hermano, originario de Puebla o de Veracruz. No, de Jalacingo, Veracruz, a 5 minutos de Puebla. Eres de los dos lados. Sí, ya. Sí, pero no. ¿Cómo se te viene el rollo de la música, pues? ¿Por la familia o por tu atrevimiento solamente? Reyes, ¿comentaste lo de la canción o no? Sí, ¿verdad? Por supuesto que sí. Correcto, sí, por ya supuesto me acuerdo que sí. Sí, andaba, es que estaba pensando en los hongos alucinógenos que tengo que ir ahí. No. Ok, a ver, de la familia, ¿y cómo heredas la cuestión musical? No, fue por la familia, pero no fue por herencia de que algún familiar tocara o eso. Pues tengo un tío que toca en un trío, pero no fue por eso. Yo me empecé a interesar en la composición por uno de mis hermanos. Mi hermano tocaba, es más chico que yo, y tocaba en la famosísima banda de guerra de la escuela. Y él quería comprarse un trombón. ¿Por qué famosísima banda de guerra? ¿Famosísima del pueblo o qué? No, famosa por lo que es en las escuelas. Toda escuela tiene su banda de guerra. Ay, por eso es famosísima. Aunque sea, ¿no? Sí. Aunque no la conocen más que en el pueblo, pero o sea, todas las escuelas tienen por lo regular su banda de guerra. Yo participé en una de ellas en mi pueblo. Era famosísimo yo también. Entonces, mi hermano tocaba el trombón. Wow. Y él quería comprarse un trombón. Y yo quería apoyarlo porque como yo soy el mayor de los hermanos, dije, no, pues lo voy a apoyar. Y no sabía cómo darle dinero porque pues no tenía. Y en eso escuché una plática y comentaron esto. Dice, no, pues yo conozco un chavo que hace canciones y que las vende de a 500 pesos. ¿A poco? No, no sé si realmente lo escuché o lo soñé, no sé. Y se me vino la idea, bueno, yo voy a ayudar a mi hermano. Su trombón valía 2,750 el que él quería. Dije, hago 5 canciones y con eso le compro casi su trombón.
Pero por lo que supuestamente yo escuché, y pues no fue así, hasta la fecha no he recibido ni un peso de regalías ni nada, pero fue eso lo que me orilló a escribir. Yo ya que te quería pedir el teléfono y la dirección, porque yo la hago por docenas, y si me la pagan bien, pues ¿cuántas docenas de canciones quieres, carnal, no? Sí, pero no, el trombón ya lo tiene. Ah, sí, el trombón ya lo tiene, mi hermano. Qué bueno. Sí, sí. Y entonces por ese lado fue que empecé a escribir. Después, por las burlas y críticas, dejé de componer, porque yo soy letrista, yo no sé tocar, yo soy letrista. En el 2020... A ver, burlas y críticas, ¿qué te decían, carnal? Somos pues se burlaban todos, inclusive en aquel tiempo me ponían apodos, como estaba pegando Espinoza Paz, Horacio Palencia. Te decía, ahí viene Espinoza Paz. Así, y cosas así, y pues sí calan en uno, aunque parezca que no, pero sí calan. No, pero te comparaban con grandes compositores. Mira, no, si no has escuchaste anteriormente algunos programas que hemos hecho aquí, el señor Kiko Valdivia no está aquí en este momento, pero él es parte del programa. Pues nos platicó el otro día Reyes, ¿no? Aquí también estaba mi querido José Mayren. Dice, el otro día, pues, contrató, o tenía un evento grande ahí, iba a cantar Espinoza Paz. Y como Kiko Valdivia hace sus eventos desde hace toda su vida, 40 años haciendo eventos, dice, me llega Espinoza Paz a darme las gracias. Dice, ¿pero por qué me dan las gracias? ¿Qué hice o por qué? Dice, no, es que cuando yo no era famoso, yo venía por la parte de atrás donde entraban los artistas y yo le pedía permiso a usted para yo pasar a darle las canciones a las bandas, a los grupos, y a eso vengo a darle las gracias, que gracias a usted me empezaron a grabar muchos artistas, muchas bandas. Uno no sabe nunca que aquí, ¿sí?, quién va a salir como el number one, como dicen por allá, ¿no? Entonces, sí, como compositor. Pero a mí me han dicho hasta Leopoldo también, ¿no? Entonces, pero eso yo me lo aviento para atrás. No, yo me siento seguro de lo que hago y me siento que tengo talento para escribir. Ahí me tienes, ¿me entiendes? Sí. Haciendo canciones. Te comparaban con Espinoza Paz. Te comparaban con quién más, con Palencia. Sí, pero por burla. Entonces, en aquel tiempo hasta ahorita yo solo soy letrista. Ajá. Entonces, en el 2020 yo veo una anuncio en Facebook de que tus canciones no se queden en el cajón. Una productora de Gustavo Cuauhtémoc, me inscribo, pero porque yo quería que mis canciones, escucharlas con música, porque como le digo, soy letrista. Entonces, ahí me hacen trabajar en coautoría con Alex Ventura. Es mi amigo, mi hermano, que está, él es de Chiapas, ahorita está en Coahuila. Es con él con el que hice los dos temas que estamos ahorita, que les mandé a ustedes. Sí. Y pues de ahí para acá vamos, vamos a arrancar con todo, ya. Las burlas críticas quedaron atrás. Ahorita yo solo a los artistas y todo, yo lo único que les pido es que escuchen mis canciones. Muchos dicen, no, yo quiero que me graben. Digo, no, yo quiero que me escuchen. Ya escuchándolas, si ellos deciden grabarlas, es porque las cosas están bien hechas. No me han grabado grandes artistas, pero he colocado dos canciones y eso que apenas empezamos a trabajar en esto en un año para acá. Ya contamos con Alex, tenemos como 35 canciones entre él y yo en coautoría. Y pues bueno, como son mías, yo siento que todas están a nivel de todos para ser grabadas, pero sí, porque son mías, ¿no? Pero falta lo que diga la persona que la escucha. Yo puedo decir maravillas, pero al final de cuentas lo que cuenta es el oyente, el escuchante, que diga, no, esta canción está bonita, porque al final de cuentas a nosotros como compositores nos hace el público. Si al público le gusta, nosotros vamos para arriba. Y pues sí, he colocado dos temas que están por salir este año, pero pues espero que las escuchen. Y también aprovechando estos mis 5 minutos de fama, quiero felicitar a Gerardo González,
que es el que nos puso, ahora sí que nos puso la vara muy alta, porque él fue el primero de los compañeros de Latitud 12 que estuvo en este programa, y de él es el tema que dijo usted que van a grabar, que es el de Modo Diablo. Entonces, pues ahora sí, ¿hasta dónde nos puso el tope él? Claro, mira, uno nunca sabe, ¿no? Ahorita vienen, ahorita, todas las estaciones de radio que retransmiten con nosotros a través de toda Latinoamérica, vamos a empezar a hacer como un, ¿cómo se dice en español? Un intercambio de compositores, de artistas, para que, por ejemplo, este programa lo están escuchando en otros, en Centroamérica, en Latinoamérica. Pero vamos a ser más directos, vamos a hacer programas con ellos en vivo, ya sea con Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, para darle más proyección a ustedes, porque hay muchos cantantes que siempre están batallando en encontrar canciones. Entonces, yo lo único que les pido a ustedes es que los compositores que ustedes conozcan, díganle que llamen a Patty o que le llamen a Marilupe, nuestra amiguita, a Marilupe o a nuestra amiga Sandra, para que los conecte con nosotros y los proyectemos de una manera correcta. Entonces, lo que queremos nosotros es que todo lo que ustedes hacen sea escuchado y salgan a la luz como compositores, ¿no? Es nuestra mayor preocupación y es el enfoque que tenemos. Y creo que no estamos equivocados porque merecen que ustedes que hacen grandes letras, que sus letras, valga la redundancia, sean escuchadas, ¿no? Como tú lo dijiste muy bien, primero que las escuchen y después deciden si las graban o no las graban, ¿no? Porque no vamos a exigir, oye, grábame, no, escúchame primero y tú decides si puede mi canción encajar, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la tuya que tocamos o ya no hemos tocado ninguna tuya? No, todavía no. Ah, mira, ya estoy viejito, se me va el rollo. Vamos a escuchar. Dice compositor Pedro Fernández, no manches. No, Flandes. Flandes. Y ese apellido, a ver, platícame de dónde salió, ¿compuesto? Ahora sí que desconozco, pero aquí lo tengo. Es el apellido herencia de mi padre. Pues ahí, y, úsalo como nombre artístico, que no de hecho, ese es mi nombre artístico. Veo que muchos se cambian el nombre, pero por el Flandes no es tan conocido, entonces pues yo dije, no, pues yo, Pedro Flandes, y ya, ahí está mi nombre artístico. Ah, bueno. Ok, vamos a escuchar la de Pedro Flandes, ¿no? Vamos. Cuando caminamos y te tomo de la mano, yo me siento afortunado de tenerte. Se pasan volando los minutos, no sabes cuánto disfruto el tenerte junto a mí. Siento mucho miedo que esto sea solo un sueño y que al despertar no estés aquí. No soportaría el perderte, prefiero mejor la muerte antes que vivir sin ti. Y aún no me la creo que tenga tu permiso para besar tus labios, que hagamos caso omiso a malos comentarios, y doy gracias al cielo por tenerte aquí. Y aún no me la creo que yo sea el causante de tus alegrías, que pueda yo abrazarte por toda la vida, pues yo empecé a vivir cuando te conocí. Dime que no es un sueño, dime que estarás tan solo para mí.
que tenga tu permiso pa' besar tus labios. Que hagamos caso omiso a malos comentarios. Y doy gracias al cielo por tenerte aquí, aún no me la creo. Que yo sea causante de tus alegrías, que pueda yo abrazarte por toda la vida. Pues yo empecé a vivir cuando te conocí, dime que no es un sueño. Dime que estarás tan solo para mí, dime que no es un sueño. Dime que estarás tan solo para mí. Wow. A ver. Wow, wow. Bonito tema. A ver, maestros. Reyes. Esta fue para Reyes. Sí, honestamente sí. ¿Tú cantas en el tema? ¿Tú cantas en la grabación? No, es una maqueta. No. No, es una maqueta. Ese cantante está, de verdad, no le pierdas la pista porque él te va a hacer triunfar porque tiene una modulación muy a la época. El sentimiento, transmitir es bien difícil. Es lo más cañón. Exacto, es muy difícil. Y ahorita que lo escuché, de verdad, tu canción está muy bonita, pero este señor le sube bastante el quilate a tu tema. Qué bueno, no lo pierdas de vista porque te va a ayudar mucho y felicidades. Constato nuevamente que de verdad este programa ha presentado compositores de gran valía y pues hay que seguirle. Felicidades, ¿eh? Muy bonito tema. Muchas gracias. Ahora sí que este tema lo escogí porque cuando fue Gerardo se aventó la de Modo Diablo, después fue Alberto Díaz y Alberto Kaiser y todos hablaban en contra de la mujer, bueno, que las mujeres traicionan y que engañan. Y ustedes dijeron, no, pues siempre le tiran a la mujer y todo eso. No con esas palabras, dijeron que pues siempre las malas son ellas. Y dije, no, pues yo voy a llevar algo diferente. Aparte de que esta canción, cuando nosotros la hicimos porque nos pidieron algo para la MS. Y entonces dije, no, pues es el lugar correcto porque me parece que aquí había hay una persona que es la que luego hace llegarle los temas. Y como les dije, yo lo único que quiero es que me escuchen y ya escuchándola ya si la graban o no, ya es otro tema, ¿no? Pero lo principal es eso, ser escuchado. ¡Wow! Excelente tema. Excelente tema, solo hay un detalle. Sí. Batallé y tuve un conflicto entre el tema, la letra y el estilo del cantante. El cantante, como dijo Reyes, no le pierdas la pista. Es más, aviéntense el reto de hacer un grupo, un equipo entre el cantante y ustedes como compositores. Y si lo sacan, van a ver qué éxito van a tener. Tiene un estilo impresionante. Además, es un poco difícil hacer lo que él está haciendo. Yo lo estaba oyendo, yo canto, pero no canto en ese estilo de él. El cambio de la nota que hace de arriba a abajo, pero con una exactitud exacta, no cualquiera lo hace. Y eso sorprende al estilo mismo del cantante, ¿no? Al que está oyendo a ese cantante, le sorprende. ¡Papá! Hace esto, ¿no? Entonces, no le pierdan la pista. Yo que tú de una vez hablaba con él. ¿De dónde es él? Desconozco. De hecho ¿no ese... ¿No pagaste por la maqueta? No, pero todavía tengo su contacto y todo. Me ha hecho otras maquetas. Pero últimamente dejamos de hacer maquetas porque Alex también canta muy bien. Y a veces no transmite lo mismo la persona que hace la maqueta a como la hace el autor. Entonces, en la siguiente, bueno, mandé dos temas, en la siguiente ya lo canta Alex, que también canta muy bien,
Y entonces por eso a veces como que ya no queremos hacer maquetas, porque él canta bien, toca bien, y pues transmite, o sea, es eso, porque el compositor transmite de otra manera que como lo hace el maquetero. Un ejemplo, en la maqueta, al final dice, dime que estarás por siempre para mí. Ah, no, dime que estarás tan solo para mí. Y al último, cuando da la vuelta, la siguiente vez que lo menciona debe decir, dime que tú estarás por siempre para mí. Y ya no en la maqueta no lo cantó así, pero pues así lo dejamos. Pues qué bueno que no lo hizo así, porque estaba reiterativo y yo ya estaba pensando en chutarte por esa frase precisamente. No, no, no. Felicidades. Gracias. Bueno, yo le voy a decir a Pedro que y no se quiebre en la cabeza. Ese tema me gustó y creo, si me lo permites, lo voy a incluir en una producción que estoy haciendo. Uno de los cantantes chilenos más chingones que existen en ese bellísimo país. No voy a decir su nombre, pero lo voy a tener en 2 semanas aquí, donde vamos a hacer el estreno de una canción que me grabó y otra balada extraordinaria. Y yo creo, lo tengo que hablar con él porque no me gusta imponer, ¿correcto? Entonces, sí. Pero me gustaría que incluirlo en esta producción que estamos haciendo, y porque está suena muy comercial. Y lo que más me gustó, la repetición, que ese es el ganchito que se nos ha quedado a todos, ¿correcto? Entonces, voy a hablarlo y se lo voy a exponer. Y yo creo que tendrías muy buena proyección con un cantante a un nivel pues más arriba de todo lo que prácticamente estamos escuchando todos los días, ¿no? Entonces, por aquí lo voy a tener en entrevista, yo creo, de esta semana que viene a la próxima, en 2 semanas, en el programa de Blanquita Soto. Y lo voy a tener a las 9 de la mañana, serían 11 de la mañana en la Ciudad de México, para que se enteren ustedes a qué calibre o de qué calibre es el cantante que estamos produciendo, para que pues tiene todo a su favor, ¿no? Y una gran voz, una presencia muy bonita, y todo esto aunado con buenas canciones que se le están escogiendo. Entonces, vamos a ver la posibilidad, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque ese es el estilo de él, el corte que hiciste, encaja muy bien con lo que está haciendo, ¿no? Y ahorita vamos a ver las otras 3 canciones, las otras canciones de cada uno de ustedes, y si algo creo que es conveniente también para exponérselo a ese muchacho, pues lo hago con gusto, ¿no? Entonces, pero yo sí se las voy a mostrar, ¿eh? Yo no soy, me voy a hacer el loco que no, que les digo no, que no, sí, ¿no? Adelante, adelante. Ok. Ok, ¿cuánto me cobras por enseñarle las canciones al cuate? No. Ok. No, ¿cómo cree? Fue algo que le digo, no sé si lo soñé o realmente pasó, porque pues yo tenía como 18 años, ahorita tengo 31, y ya no recuerdo realmente si sí pasó o fue algo que soñé, pero fue por eso que yo empecé a escribir. Qué bueno. Bueno, Alberto Díaz, esto es todo, Pedro. Bueno, saludamos a los amigos de Latitud. ¿Qué dice? Sonando fuerte, dice, qué padre Latitud, sonando fuerte. A ver, Reyes, vamos. No sé quién sea el invitado que tienes, pero a mí me trajo este tema con esa voz, Álvaro Torres, un cantante igual chileno. Canta precioso y sí me lo trajo y transmite también bastante bien. Sí, no es él, es un poco diferente, pero wow, algo que les va a gustar mucho. Yo creo que es el artista que está faltando en este momento en el argot musical, ¿no? En el firmamento musical está faltando este muchacho y viene con fuerza, ¿no? Y vamos a apoyarlo en todo lo que podamos. Es más, mi querido Reyes, te voy a comprometer aquí. Cuando tengas un evento masivo en el Gran Foro de México con capacidad de 4,500 personas,
Invítame para llevarlo, traerlo desde Chile y presentarlo ahí. ¿En qué quedamos? ¿Sí o no? Sabes que es tu casa, así es que nada más que aperturemos, que se cambie a verde y empecemos a trabajar con mucho gusto, ¿sí? Sí, porque quiero hacer la presentación oficial de nuestro artista y a lo grande, ¿no? Llevar la prensa, la televisión y todo que están ahí con él y dar darnos ese lujo, ¿no? De presentarlo en este recinto bellísimo que tiene el Sindicato Único de Trabajadores de la Música de México, que es el Gran Foro de México. Así es. Gracias, Reyes, por el apoyo y siempre estás al 100 conmigo. Gracias, hermano. Uno de los cantantes más, si cabe la palabra, sencillo en este medio de grabar, que me tocó, que ni cuenta te dabas que estabas grabando, fue Álvaro Torres. Pero ¡wow! ¿Lo grabaste también tú? Sí. Ok. Entonces, pero con esa sencillez, yo no sé si recuerden el estilo de él. Sí lo escucharon. O sea, recuerden claro, el sí. estilo de Álvaro Torres. Mira, con acaba de llegar el señor Valdivia. Acaba de enseñar el señor Kiko. Hola, Kiko. Saludos, Diego. Saludos a todos. ¿Andas en la calle con este frío, Kiko? No manches. Estoy jugando golf. Jugando golf con el frío. Óyeme. Está haciendo mucho frío. Bueno, gracias por la conexión. Estamos escuchando temas bonitos. Te los voy a mandar. Pero menos uno, porque ese ya lo agarré para mi artista. está bien. No, pero ahorita vamos a ver. Gracias, Kiko, por conectarte. Sé que siempre estás en la práctica del golf y todo eso, ¿no? Que siempre te ha gustado. Pero aquí estamos, ya faltó solamente don Arturo Salas. A lo mejor está un poquito ocupadito, pero vamos a escuchar otra canción, Kiko, de otro compositor, ¿no? ¿Cómo no? Carla, mi querido Lino, ¿cómo se llama la segunda canción que vamos a escuchar? Dime si diretes. Ah, Chihuahua, dime si diretes, está buenísimo el tema. Pues es algo que no había oído yo en ninguna parte, pero bueno, veremos a ver qué pasa, a ver cómo les parece. Dime si diretes. Vamos a escucharlo, ¿no? Ok. Vamos a escucharlo. Aquí está. Esa es de nosotros, Mayren. Es una chilenita. Mi corazón está abandonado por la vida y de la suerte con los dimes y diretes. Cuántas veces tú me has dado con la puerta en la frente. Ay, amor, si yo te he dado mil regalos y tú me has mandado al diablo. Cuando quiero yo tenerte, ay, 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 amor, si estoy loco, no me importo ni un demonio que hable de mí la gente y quiera meterme a un manicomio. Yo sigo atorado por las huellas de mi pasado, pero sigo esperando aquí sentado a que ocurra algún milagro. Está abandonado por la vida y de la suerte con los dimes y diretes. ¿Cuántas veces tú me has dado con la puerta en la frente?
importa un demonio que hable de mí la gente y que quieran meterme a un manicomio. Si estoy loco y tú loca, eso es lo que me toca. Qué caro estoy pagando el haberme enamorado. Ay, 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 amor, si estoy loco, no me importa un demonio que hable de mí la gente y que quieran meterme a un manicomio. Si estoy loco y tú loca, eso es lo que me toca. Qué caro estoy pagando el haberme de ti enamorado. Bum, bum. ¡Wow! Hombre, me llegó a mi tierra y a la tierra de José López Bairén. A ver, Reyes, ¿a ti qué te pareció? Mira, es un corte diferente, muy versátil, sí, y de mucha fiesta, de mucho ambiente, alegría, y bueno, pues, qué bueno que tenga de todo para dar y prestar a nuestro amigo, porque está muy bonito y muy alegre y contagioso el tema. Felicidades. Wow, sí, 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 sí. A ver, señor López Mairén, ¿qué le recordó esta música? ¿A dónde lo transportó? Esta música nos llevó a nuestra tierra, o sea, que no es exactamente la chilena en sí. Exactamente. O el son de la tierra caliente que se baila en Guerrero, es más el joropo sudamericano, ¿no? Pero eso me hizo pensar en el continente americano. Wow. Es un tema que tiene que abarcar desde Chile hasta los canadienses, si quieren, ¿no? Aunque tendrían que pasar por la tierra fría de los gringos, pero, en fin, porque de repente los canadienses son más bailarines que los gringos. Es un excelente tema, mi querido Lino. Felicidades. Hay que cantarle siempre así a la vida, ¿no? Ese es el amor. El amor es incomprendido porque la verdad es así. La verdad es locura. Porque como nadie conoce la verdad, lo más sencillo es decir, estás loco cuando hablas de la verdad. Pero en esta forma de hablarnos del amor, es una gran verdad. Y el ay, 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 es exactamente la expresión pura del amor. Porque si te fijas, cuando nacemos, existe ese ay, el llanto, ¿sí? Existe un llanto y existe un, después de eso viene la alegría. Y tu tema lo tiene todo eso, todo lo que abarca la vida en sí. Reír y llorar cuando nacemos y cuando morimos. Tu tema lo tiene todo. Felicidades, Lino. ¡Wow! Maestro José Mairén, qué opinión tan poética, caray. ¡Wow! No esperaba. De repente es un artista. Sí. Tremendo, ¿no? Mira, yo en primer lugar, yo ya tengo artista para esta canción y les voy a decir quién. Es un amigo que funcionó hace muchos años. ¿Se acuerdan de la canción de Naila? Naila. Naila. Mi amigo Pepe Ramos. Pepe Ramos es mi primo. Ahí está, entonces ya pues ya. Ahora creo que vive en el Bejuco. Sí, lo vamos a palanquear aquí a nuestro amigo Lino para que se la grabe. Señor Pepe Ramos. Ese es para Pepe Ramos. Ese es para Pepe Ramos. Imagínate a Pepe Ramos y su versito en el puente ahí de los que él le escribe. Exacto. Le queda como, mira, me la va a arrebatar. Ah, sí, tráela para acá que nadie me la grabe. Yo la voy a grabar. Y por ahí que la anote la persona que está con usted a un lado, mi querido Lino, que anoten el nombre de Pepe Ramos.
para que lo busquen en Facebook, para que lo busquen en Facebook y díganle que su hermano Diego no le pide de favor, le exige que grabe esta canción, ¿ok? Ya está, anotado. Okay. Ok, Pepe Ramos. Un pequeño comentario, cuando hice esa canción, como dicen ustedes, que abarque, pero mi idea era de que abarcara más de Latinoamérica, que los que era hasta España, otros continentes, o sea. A eso claro. Cualquier gente de cualquier país le levanta a bailar, hombre. De eso no se preocupe. No, me vio, yo poco, no bailo, pero mire, me acordé de mi tierra y cuando zapateábamos ahí en la tierra y los... Cierrese. En las polvaderas nomás. Sí. Entonces, es bonito. Nos dice don Ramón Maldonado, Ramoncito, hoy tienen muy buenos compositores y muy buenos cantantes y canciones. Ánonos. Ahí está. Y saludo a toda la gente, que es un chorro de gente que está metida con nosotros esta tarde. Gracias. Te voy a pedir, mi querido Lino. Sí. Querido Javier. Mi querido Pedro, que terminando, por favor, el programa, se suscribe. A ver, ya viene, ahorita se lo digo. Kiko, ¿cómo oíste la canción? Mira, escuché nomás la mitad de la canción. No más que suficiente. Es que sí. aquí estoy en los cerros, acá arriba, y se cortó. Sí. Pero, muy lo que escuché, muy buena canción. Los arreglos me encantaron, la verdad, es una alegría de canción, la verdad, muy buena, felicidades al compositor, no sé quién fue el que, Lino, el de los Lino, que hay dos Lino. O tres compositores, Lino. Uh-huh. Sí, a ver si me puedes hacer el favor y mandarme las canciones de hoy, por favor. Correcto, terminando el programa te las envío, ¿ok? Gracias. Ok, Kiko. Bueno, como te decía, ¿en qué me quedé? Ya se me fue el rollo. Quería que se suscribieran o no suscribiéramos. Terminando el programa, por favor, suscríbanse a nuestro canal de La Mejor Radio en YouTube. Correcto. ¿Por qué razón? Porque este programa Patricia lo va a subir más tarde y se va a quedar ahí y ustedes lo pueden compartir con sus amigos, sus conocidos, sus amistades, con toda la gente que conocen. Suscríbanse en YouTube, La Mejor Radio FM, Diego. Porque hay varias estaciones que se llaman La Mejor Radio. Entonces, se van a suscribir en YouTube, La Mejor Radio FM, Diego. Le dan un clic a la campanita y cada vez que tengamos este tipo de programas, les va a llegar la notificación. Y a la hora que quieran escucharlo, ahí lo van a encontrar. Ahí queda grabado ya y lo pueden compartir con los amigos, con quien ustedes quieran, para que se promocionen ustedes mismos, ¿no? Y así nos ayudan a nosotros también y vamos a crecer juntos. ¿Sí o no? Sí. Ok. Ok, perfecto. Ahora, mi querido Lino, tu idea de abarcar parte del mundo está hecha con este tema porque no está lejos del son moruno de los españoles. Por ahí anda también. Y cuando yo digo de Chile a Canadá, es porque a nosotros nos llegó más rápido lo de Sudamérica que lo de Europa, pero así aprendimos a bailar con la chilena, que era cuando yo grabé a los hermanos Silva, pues allí también descubrí que, wow, que esa es la chilena, ¿no? Los hermanos Silva. No eres de ahorita, carnal. Los hermanos Silva, hijos, hace 50 años que tuvieron éxito, carnal. Sí, pero con Teresita, ¿cómo se llama la cantante? Sí, la Teresita Lupita, no sé qué. Teresita, fíjate que yo también pues, Teresita, soy viejo, yo me acuerdo todavía de la cantante de los hermanos Silva. Era güera ella. Sí, era muy hermosa. ¿Sí? Y siempre con sus vestidos de crinolina salían ahí, ¿no? Cantando. Eso te iba a decir, se me quedó grabado un vestido azul que se le veía bonito. Sí. ¿No? Y sus hermanos. Sus sí. Hermanos excelentes. Creo que, no sé cuántos viven, creo que viven apenas como dos nada más o uno. Wow. Terminaron con una fábrica de harina de pescado allá en por Tijuana. ¿Dónde? Guerrero Negro, creo que se llama. ¿En Guerrero ahí? Negro. Oh, correcto. Acá en Baja California. Ajá. Okay. Y terminaron ellos con una fábrica de harina de pescado. Ay, qué bueno. A ver si los voy a visitar, a ver si me regalan una bolsita, aunque sea de la harina.
Voy a investigar si todavía viven, ¿no? Por favor, aquí los tengo cerca, hombre. Nomás bajo unas cuantas millas y ya encontramos ahí. Nos vamos a ir con otro tema tuyo, mi querido Javi. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, así es. A ver, ¿cómo se llama la canción? Sí, está bien. ¿Cuál es? A mi medida. A mi medida. A mi medida. Ah, buenísima. A ver. Ok, vámonos a mi medida. Este tema se llama A mi medida. Autor Javier Juárez Orozco. Ese cuerpo tan hermoso y esos labios tan divinos hacen que solo con un beso me pierda en un laberinto. Y esos ojos tan preciosos que al mirarlos yo suspiro, si me guiñan un poquito yo llego hasta el paraíso. Porque siento que en esta vida tú fuiste hecha a mi medida. A mi medida para dar un mar de besos al amar. A mi medida para estar contigo en cualquier lugar. A mi medida para ser hombre de una sola mujer. A mi medida para saber que todo lo puedo tener. Todo lo que por ti siento lo digo justo en su momento. Soy sincero al 100%. No te engaño, no te miento. Cual callejón sin salir, cuando me envuelvo en tus caricias, todo es amor y alegría, porque estás hecha a mi medida. Y si hay vida después de esta vida, seguirá siendo a mi medida. A mi medida para dar un mar de besos al amar. A mi medida para estar contigo en cualquier lugar. A mi medida para ser hombre de una sola mujer. A mi medida para saber que todo lo puedo tener. ¡Wow! ¡Kiko para fugitivos! Le queda, pero como anillo al dedo a fugitivos. Le queda mejor a Samurai o a... ¡Ah! La verdad, muy buena canción. Fíjate que para un grupo grupero, la verdad, está muy buena la canción. ¡Felicidades! Gracias. ¡Wow! Te la hago llegar inmediatamente para que se las mandes, Kiko. Sí, por favor. Correcto. Reyes, veo que te gustó la canción. Sí, la verdad, este amigo tiene bonitos temas, llegan, y el joven que está cantando ahorita canta también muy bonito, pero no pierdas al primer cantante porque te va a dar muchas satisfacciones. Hagan un trío, porque ya hay la dupla, porque ese señor transmite mucho. Esta canción está muy bella también. Felicidades, felicidades. Wow, sí. José Mairén. Nada, pues solo me queda o me resta decir felicidades. No pensé que volver a oír algo de bachata en este tiempo, pero está precioso el tema y llevado en ese ritmo de bachata, ¿no? Excelente, felicidades, ¿no? No tengo ningún comentario en contra. Felicidades, paisano. Gracias. Wow, muy bonito el tema, te jala luego, ¿no? Y creo que como el señor Valdivia tiene tantos grupos que maneja, inmediatamente él me dice, no, digo, mejor para este grupo, digo, creo que se los va a hacer llegar. Inmediatamente, pues, qué suerte, ¿no? De que
hayamos encontrado tres canciones. Te falta una a ti, ¿verdad, mi querido Pedro? Sí. Ok. Estamos escuchando canciones que podríamos escucharlas, valga la redundancia, en poco tiempo en como éxitos en radiales, ¿no? Porque tienen lo propio, tienen lo suyo, tienen la originalidad que se necesita para que un tema trascienda y para que no tan solo trascienda, para que se le quede al público y después hasta uno los anda tarareando y cantando por ahí sin haberlos estudiado. ¿Por qué razón? Por tanta repetición en la radio, en todos los tiempos que uno va en la calle, escucha una radio, otra radio, y siempre vas escuchando las canciones, y esas son las que se quedan para siempre. Felicidades, mi querido Javi, un temazo. Gracias. Un temazo. Gracias, gracias. ¿Sí? Les agradezco su apoyo yo y los comentarios. Yo quiero disculparme con Javi. A ver. Perdón, yo me quiero disculpar con Javi porque le di el consejo que no era para él. Él cantó las dos canciones, ¿verdad? Las dos canciones. Sí, cantaste yo tú. Canté las dos. Y nuestro compañero Pedro, sí, Flandes es el que ahorita va a presentar al otro cantante. Me confundí, pero están muy bien logradas, ¿eh? Gracias. Y ahorita vemos el otro cantante. Wow. No, ¿tú cantas ahí, Javi? Sí, las dos canciones las grabé yo. Hay que firmarte de volada, carnal. ¿Sí? De veras, está excelente. Tienes tu voz muy comercial. Sí. Sí, tu voz muy comercial y muy bonita, muy fresca, muy... ¿Te imaginas que le agarre este tema? Por ejemplo, este dominicano, ¿cómo se llama? El que canta bachata. Que estaba aquí, ah, en Nueva York. ¿Cómo se llama? ¿Guerra? No. Bueno, Guerra, olvídate. ¿Santos? Santos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Santos? ¿O cómo se llama? Uno que se apellida Santos. Sí, morenito, sí, olvidas. Que canta muy ladino, así muy delgadito. Pero mira, si no es Santos, aquí el señor Valdivia ya tiene los dos grupos para que te la graben, hombre. ¿Eh? No te me pierdas porque podemos hacer algo, ¿ok? Pídele sí, mi teléfono, mi número de teléfono a quien te lo dé, a Pati, a ver quién te lo puede dar. Están hablando de Romeo Santos. Romeo Santos, perfecto. Mira, pues aquí el conocedor sabe de quién estamos hablando. Pero ojalá, ¿no? Que se te grabe con los grupos de Kiko, con quien sea, pero esa canción necesita ser bien tratada y bien encauzada con un buen artista, ¿no? Así es mi opinión. Correcto. Ahora, mi querido Pedro, nos vamos con otra de las buenas. ¿De qué habla esta canción que viene? Este es para... Ahora sí regresamos al tema de mis compañeros. Para cuando pierdes un amor, sientes que ya no eres tú. Este tema es como para agarrar la borrachera y todo. ¿A poco? Espero les guste. Son los temas que más se venden. Pregúntale a Martín Urieta, ¿o cómo se llama? Urieta, Martín Urieta. Sí, de hecho, por título lleva Llorando Borracho. No te imaginas cuántos borrachos no te van a comprar el tema. Ok, vamos a escucharlo, ¿no? Pero ¿por qué lo escribes? ¿A poco te pasó? ¿Es tu historia o qué? Es historia de Alex. Como le digo, hicimos buen equipo los dos. Ajá. Y pues un día me dijo, ¿sabes qué? Quiero hablar sobre este tema, pero pues... No me emborraché porque casi no tomo, pero pues hay que meterse en el papel, o sea, hay que hacer la historia como si fuera de uno para poder estar en sintonía con el coautor, y salió, claro. Salió este tema, esperamos y les guste. Fíjate que tengo una algo que decirles, ahí en Mazatlán, cuando fui a concursar en el buscando construyendo éxitos. Pues tú sabes que sí, siempre te ponen a un coach, ¿verdad? A un compositor de los buenos, para que entre 4 o 5 hagan la canción, sí, en coautoría. Y luego, pues me tocó un compositor, no quiero decir su nombre, de los famosos. Y llegó casi arrastrando la cobija, traía un cartón como de 40 cervezas, pero venía hasta el tope. Pero él atendió la cita para hacer la canción. Y lo vi tan borracho así. Dice, ¿qué onda, carnal? ¿Ya están listos? Le digo, pues sí. Dice, ¿y ahora qué vamos a escribir? Le dije, no, hay que beber mejor. Dice, ah, ese título está re bueno, hay que beber, vamos a hacer la canción.
pero yo lo dije porque lo vi muy borracho, ¿no? Y a ver, ¿qué vamos a hacer? Le dije, no, carnal, mejor hay que beber. No, dice, ese título está toda madre, vamos a hacer la canción. Y salió un cancionón, ¿eh? Por ahí no sé dónde quedó, pero las cosas salen de repente, ¿no? Y sí. Entonces vamos a escuchar, ¿cómo se llama? ¿Hay que beber o cómo se llama? Llorando borracho. Pero pues le acepto la invitación. Ok, terminando aquí, carnal. Ok, va. Vámonos. Por favor, háganse fans de nosotros y síganos. Esta es la vida de ustedes, es lo que hacemos todos nosotros como compositores. Recomiéndenlos con sus cuates, ¿no? Va. Sí, así será. Así lo vamos a hacer. Y aquí andamos llorando borrachos por alguien que ya se fue. Que mi vida toditita le entregué y no bastó, no fue suficiente este pobre corazón. Ni lo amargo de este tequila se compara con tu adiós. Aún te amo, eso lo sabe hasta Dios, pero ya está. Hoy me resigno a perder mi otra mitad. Aunque si quieres puedo besarte los labios, y ya borracho no me importa el que dirán. Ven a mis brazos y que muera nuestro orgullo, que tus caricias me terminen de matar. Deja por última vez tomar de tu mano y ya después nos olvidamos de este amor. Y si no quieres, para mí no habrá problema. Yo ya estoy muerto desde que... Ah. Ok, seguimos. Me estaba hablando Alex Guerra, un gran cantante. De adiós, compañero. Cómo me duele su adiós. Aunque si quieres puedo besarte los labios, y ya borracho no me importa el que dirán. Ven a mis brazos y que muera nuestro orgullo, que tus caricias me terminen de matar. Deja por última vez tomar de tu mano y ya después nos olvidamos de este amor. Y si no quieres, para mí no habrá problema. Yo ya estoy muerto desde que dijiste adiós. Cantinero, sírvame otra, por favor. A ver, ¿quién primero? A ver, ¿Kiko? Kiko Reyes. A ver, ¿quién primero? Ahí está. A ver. Bueno, a ver. Mira, la canción, y vuelvo, ahora sí va el consejo. A ver. Canta bien este joven, la verdad, canta bien. Pero el primero no lo suelten, de veras, es algo, un consejo. No es fácil encontrar una voz que transmita. Y este joven, que no tengo el gusto, transmite, no lo suelten.
la canción, como dicen mi tierra, está fácil. No, pues ya te olvido, no, va a estar fácil. El tema está muy bonito, pegador, y bueno, pues que me sirvan otro trago, ¿verdad? Salud. Claro. Kiko. Como lo estaba diciendo hace ratito que se cortó, pero la canción está muy buena, muy moderna. Sí. Es lo que está tocando en la radio ahorita, y esas son las ventajas a cualquier grupo, cualquier ¿cómo te digo? Cualquier. Se nos va el audio de Kiko un poquito, porque él está en la montaña jugando el golf. Por esa es la razón de que ahí se pierde pues el audio, ¿no? Pero, está cortando mucho. Sí. Sí. Sí, está cortando mucho, pero muy buena canción. Mándamelos, por favor, tío. ¿Cómo no? Gracias, Kiko, gracias. Gracias por la conexión. Pues como ustedes saben perfectamente, pues el señor Valdivia ha estado en este show business, en el negocio toda su vida, ¿no? Entonces él tiene la conexión con todos los artistas, todas las bandas, todos los grupos norteños, todos los gruperos, y él siempre ha estado trabajando al lado de ellos, y vamos a tener muy buen resultado. Ojalá que pueda conectarse bien una canción con cualquiera de los artistas que él maneja, o si no, sigamos insistiendo, ¿no? Con otros cantantes, desde luego. Mi querido Mairen, ¿qué opinión tiene sobre la canción? Es un tema que verdaderamente me encantó, y le puedes buscar muchas cosas. Por ejemplo, pudiéramos hablar de una mentira que expresa allí, porque el tequila no es amargo. Hasta ahora estoy oyendo que el tequila es amargo. Una gran indecisión que no se aclara cuando hablas de besar los labios, pues suena un poco erótico, ¿no? Precioso ese pasaje por allí, porque se queda en la mente qué labios. Y quedémonos con la parte erótica mejor del tema. Precioso tema. Va, felicidades. Claro, Pedro. Felicidades, muy buen tema. Y siempre yo he dicho que las canciones a borrachos son las que más se venden. Y yo últimamente, bueno, siempre he escrito mucho para borrachos. Y la última canción que escribí dice: ahora vivo en las cantinas, para mí todo acabó. Ahora vivo con mis amigos entre copas de licor. Sírveme otra, cantinero, que esta noche quiero hogar. Con botellas de tequila, esta triste soledad. Tocan los mariachis, suena el guitarrón. Dararara. Algo así, pero las canciones para borrachos de tomadera siempre son muy aceptadas. Si la ves, cancionero, dile tú que soy feliz. Ándale. Y aunque mientas, haz feliz mi corazón. Vuelve a decir de que me quiere todavía. Todavía. En una cantina. No le digas que me viste muy triste y muy cansado. No le digas que por ella yo muero. Canciones de tomadera son buenas, ¿no? Tampoco estamos invitando a que se emborrache, no se vaya por otro lado, porque si no, ahorita va a venir el departamento de policía por ti, chocó fulano, iba borracho y porque te escuchó se puso a beber. No quiero. No, Diego, y aparte, Diego, esa canción pues la escribió alguien que no sabía ni tomar, ¿no? Olvídate, el señor Álvaro Carrillo, ¿te imaginas? El señorón. Paisano. Sí, hombre. Bueno, muchachos, ¿cuál es la? A ver, Jorge Rivera, felicidades. Pedro, excelente tema, y felicidades también al. A ver, conecto, este es el famosísimo trapeador. Ok. Por aquí me llegó algo. El compromiso de ustedes con nosotros es de que se suscriban, por favor, al canal de La Mejor Radio FM, Diego, y ahí ya va a quedar, más tarde van a subir este programa, ahí va a quedar para que lo compartan y lo manden con sus amigos, e inviten otros compositores a que se,
se suscriban y que le llamen a Patty para agendar la entrevista con ustedes para que conozcamos más canciones y más gente con talento como ustedes mismos. Mi querido Reyes, ¿qué le dices a los señores antes de irnos? Felicitarlos, pero ante todo felicitarte a ti que sigues invitando a gente de gran valía y promoviéndolos, como siempre, tanto a compositores como a músicos, como a actores, actrices, bueno, de toda la gama que apoyas. Felicidades para ellos también, que les sigan dando y tocando puertas, porque la verdad, si hubiese que calificar, nos íbamos a quedar como empatados en puro 10. Felicidades. Oh. Mi querido Mairem, va. Pues no me queda más que felicitarles por los bonitos temas y una vez más constatando que para el arte no hay fronteras, no hay peso, no hay medida, no hay color, el arte es el arte y está constatado una vez más en esta tarde por la diferencia de edades de nuestros compositores y todos coinciden en que el amor es verdad. El amor es pasión, el amor es todo. Desde mi querido Lino hasta Pedro, pasando por Javi, todos tienen un gran respeto por el amor. Esa canción de Dimes y Diretes, mi querido Lino, felicidades, ¿ok? Felicidades a todos. No, felicidades, pues a mí me queda más, pues, más que agradecerle pues, a Marilupe Montero por este... por el trabajo que está haciendo con nosotros de ayudarnos a conseguir a tantos compositores, también a Sandrita, le agradezco infinitamente, y pues a ustedes, mis queridos Reyes, que son los pilares, las albaceas de este programa, porque ustedes son personajes que han pasado toda su vida en la música, y yo creo que una crítica, un buen consejo a cada uno de nuestros compositores invitados, pues les va a hacer crecer aún más, ¿no? Porque son personas de experiencia vasta en este negocio de toda la vida, y creo que también ellos deben de tomar en cuenta eso, ¿no? Pocos programas como este, podría haber muchos programas, pero no creo que con facilidad puedan conseguir personajes tan importantes, tan interesantes, que en su vida, en su carrera como artistas, como compositores, como músicos, como cantantes, como nuestro amigo Mairem, que toda su vida grabando, más de 55 años grabando a los más grandes de la música y los más grandes grupos cantantes. Bueno, para acabar pronto, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, ahí está el maestro que ha participado con ellos en las grabaciones. Y dice, es un placer colaborar contigo y apoyar a los colegas. Bendiciones para todos. La Chaparrita de Oro, compositora y poeta veracruzana, Marilupe Montero. Les agradezco, gracias. Y bueno, quedamos en ese compromiso. Y ya, no se nos pierdan, por favor, porque a veces viene un compositor, jamás se comunica con nosotros, jamás nos llama. Pídanle mi teléfono a Patricia para que me llamen, platiquemos de vez en cuando. Yo estoy siempre en la apertura de poder apoyarlos en todo momento, y ahora que voy a ir a México, quisiera conocerlos y compartir con ustedes, aunque sea algunas horas, y esa es como, no un deseo, es una necesidad conocerlos frente a frente, persona a persona, y estrechar su mano. Gracias por el apoyo y gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Y buenas noches a ustedes. Gracias. Yo lo espero en Mazatlán. Ah, gracias, pero no con una tostada de... No. Oye, vamos a ir a buenos lugares. Pues no me vayas a engañar, porque ya me dieron una tostada de atún de raja en Mazatlán, que yo iba con la esperanza de comerme mínimo una. Va a ser Diego. ¿Qué? Va a ser bolillo con sardina. Mejor que me hagan una que me hagan una guajolota con sardina. A ver, señor Lino. Si me permiten, quiero mandar un saludo de agradecimiento. Maestro Diego. Permíteme, va a hablar el señor Lino, espérame. Un saludo para Pasta Veracruz, para Marilupe Montero, el maestro Bartolo Guerrero Cuacuas, y todos los
compositores y cantantes de por allá que me han dado mucho la mano. Wow. En Monterrey también, el compositor José Rogelio Pérez Garza, muy buen compositor. Wow. En Mazatlán, a Sarita Lizárraga, y José Leo López, también el locutor de allá y compositor. A todos ellos en Coahuila, al compositor Humberto Hernández y Roberto Mireles Fuentes. Y bueno, a Guadalajara, a la 13.13, a Chava Curiel y Susana Cedillo, un saludo muy cordial para ellos también y un fuerte abrazo. Ahora sí, ¿quién iba a hablar? ¿Javi? No, te digo que nos vamos a escapar. Cuando vengas acá nos vamos a ir a la isla. Ahí cuando viene Edwin Luna y su tracalosa se escapa por allá. Un buen lugar. Oh, ¿a las Islas Marías, carnal? Yo no me quiero quedar ahí. No. Le llamas la isla a un lugar que está aquí en Mazatlán. Muy bonito. Vamos a ir. Cuando vengas para acá te llevo. Ok, gracias, hermano. Gracias no a todos. Escuchó. Creo que no me escuchó. No, sí te escuché. Gracias. Permítame, otro saludo que se me olvida mucho, hasta al grupo, a la Orquesta Sabora Cumbia de Lima, Perú, que está por grabarme dos temas. Les mando un saludo y pronto esperen, van a salir algunos temitas ahí de míos en cumbia. Les mando un gran saludo. Hay un grupo que está levantándose muy bien y les decía lo mejor de los éxitos. Al maestro José Ismael Campos Farías de Nuevo Laredo también, le mando un cordial saludo. No se me pase. Cuando te manden los temas, me los mandas para tocártelos aquí, mi querido Lino. ¿Está bien? Sí, por favor, sí les lo voy a mandar. ¿Qué le parece? Gracias, un abrazo a todos, buenas tardes y buenas noches. Hasta el próximo minuto. Buenas noches. Gracias por la oportunidad y que estén bien todos y estamos en contacto. Un saludo a mi mamá que ayer la operaron de la vista. Desgraciadamente no está aquí conmigo, está en su casa, pero. Un saludo para ella, toda mi familia, mis compañeros de Latitud 12, al grupo Código J que me va a grabar un tema, los de Instinto Musical que me van a grabar otro tema. Son grupos que creyeron en mí y pues un saludo a todos ellos, a toda la familia y a ustedes. Gracias por esa oportunidad. Esperemos que no sea la única y estamos en contacto. ¿Cómo no? Diego. Sí, dime. ¿Puedo mandar unos saluditos? Y de volada, sí. Para ahora sí que para mi esposa y mis hijas aquí en Mazatlán, y para mis hijas están ahí en Oaxaca, también toda mi familia de Oaxaca, y también quiero agradecerle al grupo Sabrosura Costeña, que me grabó un tema del género arrecho, que se oye mucho por Guerrero y Oaxaca, de la costa de Oaxaca y Guerrero. ¿Cómo no? Allá ni conocemos eso. Ahí a ellos les quiero mandar un saludo cordial y agradecerles que confiaron en mi material, un tema muy, muy bailable. Sabrosura Costeña se llaman los muchachos. Claro, pues recuerden, aquí es su casa y solamente y sencillamente yo ahorita les entrego la llave virtualmente, así pongan, ahí va la llave, cuando quieran ustedes abrir y estar con nosotros, sintonícennos por favor. Sería muy agradable mantener esa comunicación con ustedes. Gracias a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.